Pervin Estupiñán a la larga se va a imponer porque tener velocidad te ayuda a corregir una mala decisión y no quedar tan expuesto. Estos son primeros partidos, pero cuando tienes velocidad como él tiene, puede corregir. En el fútbol no solamente es que juegue Pervin, porque también juega el resto. Si Pervin falla, el resto tiene que relevarlo y tiene que corregir, no quedar expuesto. Porque así como él corrige a otros compañeros, así tiene que corregir a eso. Y eso se necesita motricidad, se necesita tiempo. Ojo, no estoy hablando de mecanización, sino tener más pericia. Porque donde pierden los laterales y los centrales son en un área donde está prohibido que caer en derrota. Prohibido caer en error. Porque allí se nota, no es como la mitad de la cancha, donde no importa la mitad de la cancha, o los que vienen por el costado, dicen la mitad de la cancha y por el costado, eso no te hacen los goles. Pero te hacen los goles cuando te cierran a la espalda de los centrales, donde tiene que ir el lateral si la jugada viene del lado opuesto. Así como el extremo, si la jugada viene por la derecha, el extremo zurdo tiene que convertirse en falso 9, cerrar la jugada haciendo gol. Si no se tiene asumido ese papel y ese rol de los movimientos coordinados de todo el equipo, va a ocurrir esto. Y de a poco se va a ir asentando, se va a imponer, porque esa velocidad le va a ayudar a corregir rápido en otros momentos del partido. También depende del rival, que lo estudió bien.